Porque no me escuchaba bien, pero bueno, era la asignatura pendiente que quedaba de la fanchula del West que te envié. Sería maravilloso poderte grabar toda el dúo con Mindy, pero no tengo esa posibilidad. Eché de menos también en tu grabación, eché de menos. O sea, el mini de la mia casa son partitos, está perfecto, maravilloso. Pero te comentaba que me encantaría, claro, seguramente no lo tienes, el dúo en el cual se juegan a las cartas la vida de Johnson de Sacramento. Pero si no lo has puesto, seguramente no lo tienes. Yo estoy bajando todo lo que encuentro tuyo para hacer una recopilación en CD de arias, dúos, escenas, y lo tendré que hacer en varios discos, porque, por ejemplo, el dúo de Traviata solo, con June Anderson, pues son 20 y tantos minutos, ¿no? Y también me parece que toda la escena del segundo acto de Tosca, pues también pues es todo el segundo acto, también dura bastante. Con lo cual, que por cierto, decía una persona si no sería Aragal el tenor, ya me lo confirmarás. Bien, pues nada más, yo cuando tenga la recopilación, si te apetece, te interesa tener los discos para poderlos escuchar cuando te venga bien, ¿eh? No estar obligado a ver a lo mejor el audio, el vídeo. A veces se ve bien, a veces simplemente es una foto fija. Yo te lo copio y te lo envío encantadísimo, ¿eh? Bueno, pues nada más. Un abrazo muy grande desde La Coruña. Sigue con tus mastines. Sigue forjando campeones, ¿eh? Es una afición bellísima la que tú tienes, ¿eh? Continúa con ello, porque no creo que haya mucha gente que tenga esta locura y esta locura. Bendita locura, entre comillas, de hacer esta labor, ¿eh? De mantener además viva una raza que es importante para nosotros, para España, ¿eh? Y nada más, te envío un abrazo muy grande desde La Coruña, tu ciudad. Hasta pronto.